Hola, buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a Historias en Cuenca, un espacio creado para que los ciudadanos, nuestros visitantes, el sector turístico, todos los actores de esta industria turística, podamos presentar nuestras anécdotas realizadas aquí en Cuenca, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nuestras historias hoy serán tu viaje mañana. Y tengo el gusto de presentar, estoy fascinada de presentar un evento histórico para nuestro destino. Hoy quiero presentarles a usted, tengo el gusto de hablar del 15º Festival Internacional de Cultura Electrónica y Música Independiente, Rotofest 2020, 15 años de historia. Para comenzar a hablar sobre esta trayectoria tan larga, quiero invitar primeramente a Jaime Ulloa. Jaime es el creador, el mentor, quien ha estado detrás de toda esta construcción del Rotofest durante estos 15 años de edición. Jaime, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van, Ceci? Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por poder transmitir todo lo que para nosotros es la generación de un festival como Rotofest y la connotación que ha tenido para Cuenca y para cada uno de los visitantes que han venido estos 15 años ya de trayectoria. Es increíble cómo después de tanto tiempo, después de tantas anécdotas que hemos tenido en el Roto, llegamos a los 15 años. Es un largo trayector. Es increíble cómo hemos podido brindar todos esos acontecimientos a tanta gente, a más de 200.000 asistentes que ha tenido el Roto durante todo este tiempo en estas 15 ediciones. Sí, en realidad es una experiencia tan linda cuando se generó esta idea en nosotros, que éramos un grupo de chicos salidos de la universidad, jóvenes profesionales, amantes de la música, amantes del turismo, de las artes. No pensábamos que íbamos a llegar tan lejos, no pensábamos que un festival de música iba a influir tanto en la ciudad, iba a permitirnos a nosotros y a todos los visitantes descubrir la ciudad y cada uno de los espacios que ésta tiene y hacerlos propios, ¿no? Entonces, cada edición se ha realizado en un diferente lugar, incluso las épocas fue en Yunguilla, que es parte de la ciudad. Queremos. Jaime, tú, primero voy a contar un poco de ti. Vamos a entrar en contexto. Especialista multimedia, diseñador, te ha permitido ingresar en el mundo del entretenimiento y a lo largo de toda tu carrera has trabajado en varios de los más importantes eventos a nivel nacional e internacional. Colombia, Perú, Bolivia, has estado ahí presente como fiel representante cuencano. Soy diseñador de profesión, siempre me llamó la atención el tema multimedia, el tema de computación, el internet. Había algo que me llamó mucho la atención y era todo el tema del diseño y la ambientación visual de una escenografía. Recuerdo que en la universidad hacíamos escenografías para los diferentes eventos de la universidad. Y desde ahí nació ese bichito, ¿no? Y después ver que la tecnología nos permitía jugar con proyecciones, jugar con las luces, ahora con pantallas LED. Entonces, eso fue mi clic con el tema del entretenimiento, que después terminaría siendo mi profesión y vinculó a proyectos, claro. Nace el Rotofest. ¿Cómo nació? Lo que primero queremos saber es ¿por qué Roto? ¿De dónde viene el nombre? Nació en el Puente Roto, en un club que se generó en el 2005 con algunos amigos, todos ellos estudiantes de turismo, nos conocimos en la universidad, ellos estudiaban turismo y estudiaban diseño. Entonces, este club que ellos planificaron, nosotros nos sumamos a ese proyecto y yo cuando conocí el lugar, que es una casa hermosa, que ahora me parece que es un restaurante ahí. Y dije, no, aquí tenemos que hacer un festival. Tiene el espacio justo para hacer un festival, un concierto, hagamos varios días, etcétera, etcétera. Y qué más lugar, o sea, qué lugar más histórico y preponderante, tradicional de Cuenca que el Puente Roto para hacer este espacio que nos acogió con esta idea nueva, loca, diferente, qué sé yo.
pero que la hacíamos con mucho cariño y quizá con toda la inexperiencia del caso, pero fue tan lindo dejarse llevar, hacer de que las cosas sucedan con todos los errores propios de una primera vez, pero con ese compromiso súper fuerte de que esto tiene que ir más allá y no tiene que quedarse solo en una linda experiencia y por ahí no fue bueno económicamente y se acaba. Entonces ese fue un compromiso que adquirí principalmente, pero luego se fueron sumando más amigos y chicos que nos Exacto. alimentamos del proyecto, sí. Durante la larga trayectoria del Roto han habido varias, varios estilos musicales, porque actualmente el Roto se especializa en la música electrónica, pero tenemos entendido que también había rock, había varios estilos. Sí, Rotofest nació como un espacio para todos los géneros de música contemporánea de ese momento. Hablamos de los inicios del 2000 en Cuenca. Había mucha fuerza de la música en la electrónica, venía entrando fuerte en nuestra ciudad y en nuestro país. Y por tradición, Cuenca ha sido una ciudad vinculada al rock. Pero en ese momento, no sé por qué razón, hubo como que un decaimiento de ese género en la ciudad en ese momento. Entonces, también fue bueno para nosotros tener una plataforma de rock. Nació como un día de rock, un día de electrónica, y luego al siguiente año que nos trasladamos a Yunguilla por un tema, no sé, quizá estratégico, porque Yunguilla, siendo parte también de las actividades turísticas de Cuenca, tenía mucho potencial. Y bueno, trasladamos allá el festival, pero ya íntegramente electrónico. Pasaron 5 años allá, se consolidó como el más grande del país. Retornamos a Cuenca en el 2012-2013, fortaleciendo y enfocando el festival ya no solo al tema de la diversión nocturna y el tema de entretenimiento, sino adoptando ya tintes de cultura y destacando todo ese espacio cultural que tiene Cuenca para brindar a Ecuador y al mundo. Y eso ha sido como que ese paso más grande, ese salto de calidad que el festival empezó a dar ya en los últimos años. A partir de 2018, Rotofest retoma el concepto del rock. Otra vez, fue muy interesante porque pensábamos que necesitamos crecer y qué más que el concepto inicial que tuvimos en 2006, que era un día de rock, un día de electrónica, pues se retomó en 2018, en 2019 lo hicimos y ahora dentro de la planificación de este año estaba también tomada en cuenta que obviamente por todo el tema de la emergencia pues está siendo replanteada y vamos a ver cómo reprogramamos este festival. Vamos a evolucionar. Yo creo que después de esto todos vamos a evolucionar en todos los campos, en todas nuestras áreas, en todas nuestras especialidades. Y sabemos que el Roto en su siguiente edición aquí en Cuenca será más espectacular. Normalmente son 2 días de conciertos, 2 días de feria de arte y diseño, de música, de emprendimientos, porque hay una exposición de todos esos actores, no solamente de la música, sino de todo este género. Sí, Rotofest ha ido evolucionando conforme pasan los años y complementándose. Es muy característico y quizá es un sello personal de Rotofest que es un festival completo. Va más allá de la exposición musical como tal. Ha sido uno de los primeros festivales en el país que genera talleres y es una trayectoria ya que viene desde el 2009 en contar con el workshop Rotofest. Es algo que valida mucho a los nuevos talentos, se les da el soporte, se les da el apoyo. También el tema de la feria que nació en el 2015 fue parte un poco de la tendencia mundial de vincular las artes y todas las expresiones artísticas en un mismo lugar. Eso ha servido muchísimo, nos ha ayudado a diversificar públicos, porque muchos asistentes a ferias quizá no eran muy consumidores de la música que nosotros presentamos y viceversa, ¿no? Entonces se complementan los públicos y todos ganamos, se diversifican los espacios, aprovecha más el espacio público y la inversión que se hace en este tipo de actividades que son de la comunidad.
Exactamente. Tanto así que el festival creció y creció. Ahora cuenta con el apoyo de varias instituciones. Ya no es solamente Jaime en esto, sino ya es toda una ciudad involucrada. La alcaldía de Cuenca, las direcciones, cultura, turismo, se han ido sumando para aportar y construir este grandioso festival. Han tenido más de 100 expositores en estos talleres y en estas capacitaciones. Y ustedes han conseguido algo que yo creo que no muchos consiguen. 2 discos de vinil y 5 álbumes en digital, ¿es cierto? Claro, una de nuestras grandes enfoques que tenemos hacia los nuevos talentos y nuevos artistas es que produzcan su música, sobre todo en la música electrónica, porque generalmente los DJs pueden comprar su música, pueden comprar música en internet y tocarla y ser muy buenos y destacar a nivel internacional. Pero quienes se consolidan y trascienden son quienes producen su música y venden su música. Entonces, ha sido como que nuestra posición súper firme en capacitarlos y apoyar para que quienes ya produzcan poder difundir ese material producido. Entonces, iniciamos, me parece que en 2012, y sacamos el primer álbum de productores ecuatorianos. Recuerdo que ese álbum lo pudo masterizar Renato Zamora, que es un músico famosísimo del Ecuador y muy talentoso. Y desde ahí hemos sacado 5 álbumes en digital y desde 2018 decidimos, 2019, perdón, decidimos plasmar esto ya en un elemento físico, coleccionable, volver esa nostalgia y esa pasión que teníamos por la música, pero por las piezas musicales. Ahorita como que se ha perdido un poco el tema con toda la digitalización de la música. Entonces, el tema del vinil es muy enriquecedor y nos regresa otra vez. Son de retro, como que... Claro. A valorar las piezas, las obras, a darle mucho más sentido, a no hacer todo tan virtual, ¿no? Sino más bien mantener un poco de lo tradicional, que es algo realmente de lujo. No conozco otro festival que tenga 2 discos de vinilo, no solo 1, 2 discos de vinilo. Uno lo editamos netamente de música electrónica y el otro es de rock, con 6 bandas de rock a nivel nacional. Para nuestros amigos y amigas que se van sumando, esta noche no solamente tendremos la entrevista de Jaime, tendremos invitados especiales, música en vivo desde México y tenemos el sorteo de 2 viniles. ¿Me confirmas, Jaime? 2 viniles. Ahorita estoy aquí con los vinilos. Muéstranos, todos queremos esos viniles. Uno todavía ni siquiera lo lanzamos, imagínense, ¿no? No ha sido lanzado oficialmente porque estaba previsto en el calendario de actividades ahora de abril que pasó, pero por el tema de la emergencia tenemos que reprogramarnos. Y el otro pues es el disco del año anterior, ¿no? En realidad son unas piezas únicas. Nosotros lo que queremos es tenerles, vamos a hacer una exposición también en el Museo de Arte Moderno, estaba prevista la exposición de cómo fue el proceso de producir el vinil. Trabajamos con una disquera estadounidense llamada Stereo Disc que nos dio el soporte. Estuvimos varios días allá produciendo el disco, lo cual también, o sea, respalda mucho el trabajo realizado acá, que disqueras internacionales puedan respaldar y avalar este tipo de proyectos fonográficos en el país. Bueno, y como quien no quiere tener un disco de vinil del Rotofest, lo vamos a sortear esta noche a todos nuestros amigos que nos coloquen fotografías, videos o simplemente una historia que hayan tenido en Cuenca, pero sobre todo en el Rotofest. Durante estas 15 ediciones, yo creo que muchos hemos ido a Yunguilla, como tú decías. Ahora te pregunto por qué Yunguilla. Pero en realidad, todo este movimiento nos ha hecho generar estas historias de nuestra ciudad. Si tienen fotos, si tienen videos, compártenos, déjenos en el chat, pónganos sus preguntas. Si quieren preguntarle algo a Jaime, colóquenlo en el chat y lo vamos a ir leyendo. Pero esta noche no estamos solos, Jaime, tú y yo. Estamos acompañados de 2 grandes amigos desde México. Ahora les vamos a preguntar especialmente en dónde están.
Ellos nos acompañan para presentarnos música sumamente interesante, Bio Doco. Él combina ideas y sentimientos con su pasión por la música. Siempre mantiene un toque divertido y relajado ahora que lo vamos a conocer. Nacido en México, él es joven pero experimentado DJ y ha dado mucho de qué hablar en escena en Latinoamérica. Su sonido es completamente energético a ritmos house y vocales profundas. Además es productor y ha trabajado con varias disqueras como Sony Music, Bunny Tiger, Digital Delight, entre otros. Y no es el único que nos acompaña, también está Bio Jazz. Él desde muy pequeño ha tenido una gran influencia de DJ, su tío y su papá también lo son, y cuando tan solo tenía 10 años ya entró a estudiar un DJ profesional en una escuela. La sensación y movimiento que más ha dejado una marca en su trabajo como DJ y productor es también el house. JIT es uno de los proyectos que tiene Oscar. Leí la esencia de este alias es reinterpretar la esencia del house noventero. Esta noche lo vamos a pasar bomba, amigos. Hola, chicos, ¿están por ahí? Doco, JIT. Hola, chicos. Bueno, estamos haciendo la conexión, ustedes saben, México. Este es nuestro primer evento desde Cuenca para el mundo, por eso también estamos orgullosos. ¡Hola, chicos! ¡Los vemos! ¿Qué hubo? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Desde qué ciudad de México nos están saludando? Creo que no los escuchamos. El audio. Hola, hola. Por ahí. Póngale. Bueno, desde México. Bueno, qué interesante también poder vivir esta experiencia de trasladarnos a otra ciudad, a otro país, y ver cómo está la situación allá, acá, cómo está la situación de los artistas allá. Cómo estamos planificando actividades conjuntas en diferentes partes del mundo para apoyarnos todos y fortalecer esta actividad cultural que es muy, muy importante. Y ahora justamente en este momento un poco difícil que vivimos, nos dimos cuenta que es más importante que nunca. Entonces, qué lindo tenerle a Giz y a Doco desde México. No sé si nos escuchan y pues la voz tal vez. No, pero los vemos, los sentimos, chicos. Algo pasa con la voz desde allá. Sí, lo más cuando estás en estos programas en vivo, ensayas tanto, organizas tanto, la música estaba perfecta y al rato de entrar, vamos chicos, vamos. Solo nos saludan ellos. Algo pasó, no sé si es interno. Oye, Jaime, mientras tanto, yo creo que voy a aprovechar para preguntarte, cuando el roto nació en Cuenca, para los que no conocemos o los que tenemos esas grandes memorias del Puente Roto, es un espacio ícono en nuestra ciudad, normalmente ahí te vas, te haces todas las fotografías del mundo. Este fue un puente destruido aproximadamente en 1950 en Cuenca por la creciente del río Tomebamba. Entonces, este puente también tiene una historia y ahí es donde nació el Roto, pero después se trasladó a Yunguilla y luego volvió a Cuenca. ¿Este movimiento a qué se dio? O sea, Yunguilla siempre ha tenido un potencial. Yo crecí parte de mi infancia en Yunguilla, vacaciones. Es la playa de todos los cuencanos. Cuenca, el clima caliente. Tan cerca e incluso de mucha gente de Machala. Que hola, hola. También le queda cerca. Hola, ¿cómo están? Entonces, básicamente fue aprovechar eso, esa coyuntura de que quizá había una necesidad de contenidos en espacios que había en Yunguilla y que no estaban siendo aprovechados. Y llegamos justo en el momento justo, en el año justo, con el proyecto justo, porque yo he intentado repetir otros proyectos en Yunguilla y no han funcionado. Entonces, lo de Rotofest fue como que ese día se iluminó y de ahí marcó un antes y un después.
Y luego, obviamente, volvimos a Cuenca porque las capacidades de Yunguilla eran limitadas. O sea, hablemos en seguridad, en el mismo hospedaje, alimentación. O sea, tenemos que estar bastante preparados como ciudad o como comunidad para poder recibir a tal cantidad de gente. Entonces, tenemos que prepararnos para dar un buen servicio. Y eso hizo que retornemos a Cuenca y nos fue muy bien. Más bien, creció el festival mucho más, se consolidó muchísimo más. Y bueno, nos queda ese recuerdo de Yunguilla, de esas lindas épocas de hace 10 años. Sí. Lindas épocas. Todavía no son. Hola, sí. Chicos, ya están ahí. Se fue de nuevo. ¿Qué pasó? Por un momento, ¿no? La misión. Y la música. Bueno, eso lo vamos a probar. Y siguen contactando. Jaime, sígueme contando del roto. Tú en estos años has obtenido como roto, además, reconocimientos nacionales e internacionales, festivales emblemáticos, finalistas. ¿En dónde nomás ustedes han estado presentes? Bueno, el principal reconocimiento que considero que logramos y en realidad fue más que justo fue la selección como festival emblemático del Ecuador. Un trabajo de 13 hola. En el momento de participar que estuvo merecido en realidad. Y eso, más allá también del reconocimiento y el apoyo que pueda haber, es el compromiso que viene de aquí en más, porque tenemos que reinventarnos, innovar, crecer y ir mucho más allá como festival, porque puede ser una posición cómoda cuando mientras más apoyo empiezas a recibir, más compromiso tienes. Es al contrario, ¿no? Entonces, ese quizá fue el más importante reconocimiento. Han habido otros muchos y fue interesante participar en los Iberian Festival Awards, 2 años consecutivos nominados. En 2009 estuvimos entre los finalistas en la categoría de festivales de habla hispana. Los Iberian Festival Awards es una gala de premiación de festivales a nivel Iberoamérica que se realiza en Portugal. Participan festivales monstruos como Stereo Picnic, como Cosquín Rock, como Lollapalooza. Entonces, ya estar dentro de ese grupo que te pongan al lado de Stereo Picnic es un orgullo, en realidad. Muy felices y, asimismo, con mucho más compromiso de seguir trabajando. Esa es la manera, esa es la actitud. Chicos. ¿Qué tal? ¿Ya nos escuchan? Ya pueden decirnos hola. ¿Ya nos escuchan ahora? Ahora sí. Sí, les escuchamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. ¿Desde qué bien, ciudad? Bien. Yo les preguntaba porque veo sol. Claro. Se siente súper bien. Estamos en el sur del país, una ciudad que se llama Mérida. Lindo. ¿Playa? ¿Es como playa o no? Es cerca de la playa. Estamos a 20 minutos. Estamos en una península. Ah, buenísimo. Riquísimo. Sí, qué claro. Delicioso. ¿Cómo están? Delicioso. Bien, bien, entusiastas, porque estamos celebrando el Roto Fest 2020 con estos 15 años de historia, y ustedes han sido parte también de esta historia del Roto. Ustedes vinieron a Cuenca en alguna edición, ¿verdad? Sí, yo estuve presente el año pasado. Jaime me invitó, estuvimos en Cuenca, conocimos la ciudad, estuvimos en el festival. Tengo entendido que el festival son dos géneros, ¿no? Hay alternativa de rock y hay de música electrónica. Exacto. Uh-huh. Sí, ajá. Un festival muy completo, la verdad, y hice grandes amigos, estuve con buenos artistas como Stefano Noferini, Robosonic, Luca Casal, conocí a Carlo. Excelente el festival, la verdad. ¡Qué chévere! Y es muy importante para nosotros como cuencanos escuchar que todas estas estrellas de la música se juntan aquí en nuestra ciudad. Cuando ustedes vinieron, ¿cuál fue el espacio que más les gustó de Cuenca? El barranco del río Tomebamba, ¿en dónde estuvieron? ¿En el centro? ¿Visitaron la catedral? Nosotros lo que queremos saber es cuál fue su historia en nuestra ciudad. Claro, pues yo fui a la catedral con Jaime al día siguiente. De hecho, fuimos a desayunar y luego fuimos a la catedral. No recuerdo la comida, pero había una comida en específica, Jaime. No sé si te acuerdas de esa vez. Fuimos a comer papas con cuero en San Joaquín. Buenísimo. A todos los días los traigo
Le digo allá porque a criterio personal quizás es el mejor plato que se come aquí en Cuenca. Y la verdad que muy bueno. Y ahí tuvimos tiempo para platicar y Jaime me platicaba sobre la producción que ya tenían, pues eran los 14 años, ¿no? Esa vez y que todo lo que había batallado para llevar arriba el festival. La verdad que muchas felicidades, Jaime, y todo el equipo. Gracias, muchas gracias. Chicos, yo creo que esta noche no solamente Doco y Giz están presentes, sino también tenemos saludos de varios de los artistas que han venido acá a la ciudad, varios amigos y amigas tienen algo que decirnos en este programa. No sé si estamos listos con los videos de saludos. Se quedaron los saludos. Vamos a salir, porque en realidad... Hola, soy Adiosa Barreiro. El Rotofest, 15 años, se dice fácil, pero me ha tocado por suerte ver el crecimiento de este festival tan especial que defiende Ecuador, que defiende la buena música electrónica, que defiende la cultura. La primera vez que toqué fue en Yunguilla, un festival que me voló la cabeza totalmente. Y he visto cómo Jaime Ulloa y todo el equipo ha estado trabajando por realmente traer uno de los mejores festivales hoy en día de Latinoamérica. Así que hoy, 15 años Rotofest, los felicito muchísimo. Felicito a Ecuador, felicito a Cuenca por ser casa de este gran festival. Ojalá nos veamos pronto. ¡Qué chévere! Jaime, ¿quién era? Cuéntanos. Hola, mis amigos queridos en Ecuador. Me falta mucho el Rotofest, me falta Cuenca y la gente ahí, la buena onda. Espero que puedo volver algún día para que bailamos juntos y llevo unas canciones nuevas que hago aquí en Isolación, en mi estudio Robosonic en Berlín. Que se cuidan bien, que se ayudan todos para sobrevivimos lo todo. One love. Peace. Qué lindo ver a tantos amigos que a uno le va dejando la música y este proyecto tan lindo que hace que mucha gente de fuera, no solo artistas, sino también participantes puedan disfrutar y conocer. Hola, hola. Ciudad. Hola chicos, ahí está. Bueno, sabemos además que esta noche tenemos música lista para presentar, porque de eso se trata el Roto. El Roto nace con esta inspiración musical, por algo nosotros somos latinas del Ecuador, y bueno, yo no sé si ustedes chicos, Doco, Giz, ¿cómo están? ¿Están listos? ¿Qué nos quieren presentar? ¿Qué nos van a mostrar esta noche? Listos. Hoy tenemos música que he estado trabajando igual en el estudio, que aún va a tardar un poco en salir por allá de verano. Vamos a estrenarla hoy en el stream, así que estén completamente listos para lo que van a escuchar. Giz, yo sé además que tu primer sencillo Feeling fue utilizado para promover el Corona Sunsets Festival Tour en México, en donde eres el DJ oficial desde el 2014. En realidad, tu perfil muestra esa capacidad y esa experiencia que tienes participando en grandes festivales en México, en Ecuador. ¿Cómo te sientes con eso? La verdad, me siento contento, agradecido sobre todo con toda la gente que escucha mi música, que la comparte. La verdad, he estado muy, muy contento con todo el avance que ha tenido mi corta carrera. Y la verdad es que no me necesito de verdad ya llegar para Ecuador y presentar mi proyecto para todos ustedes y conocer a toda la gente, enseñarles un poco más de la cultura que tenemos en música electrónica al sur de México. ¡Qué bien! Doco, en cambio tú, lo que me han contado es que desde el 2012 ya llamas la atención de los medios de comunicación cuando resultaste ganador en el contest Movida Corona Light y luego participaste en el Movida Corona Internacional. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues bueno, ya tiene unos añitos. Fue algo
que cambió como que el rumbo de mi proyecto, porque realmente era un proyecto un poco más nacional. Y con el support que tuve en ese momento, pues tuve la oportunidad de, pues, de estar en Ibiza, de estar tocando en Madrid. Tuve como coaching de varios productores, pues top, ¿no? Como Claude Von Stroh, Green Velvet, gente de BBC de Londres, gente de Beatport. Fue como empaparme demasiado en esa época. ¿Me escucha? Yo los escuché un poco entrecortados, pero entiendo la trayectoria profesional que has tenido. De hecho, tienes algunos álbumes y algunos temas por ahí grabados con algunas disqueras. Sí, el primer EP que tuve fue con Sony Music, pero fue por medio del contest, digamos, ¿no? Y luego empecé a producir por mi lado y grabar en disqueras independientes, igual que Oscar, que está posicionado ahorita, no sé si lo ha comentado, que está posicionado entre el top 10 de Minimal Deep Tech, que es un género que tiene mucho auge ahorita en Europa. Chicos, ¿sí me escuchas? Jaime, ¿tú me escuchas? Sí. Al rato se me corta un poco. Sí, le escuchamos. Bien. Dale, chévere. Es muy importante lo que viene haciendo. Dale, tenemos. Yoko, a mí me llamó mucho la atención de Giz porque a su cortita edad ha sellado unos tracks súper bomba en disqueras muy importantes y tiene un support muy, muy importante de sus releases. Yo creo que estamos ante un artista súper, súper grande. Dentro de poquitos años lo va a romper a nivel internacional. Lo va a romper. Qué gusto y qué honor tenerlos ahora para live, conversando y ya el momento que podamos tener ya el festival en sí, pues tenerlos juntos acá y disfrutar, conocernos y evolucionar, ¿no? Además, desarrollarnos todos juntos, ¿no? Esos son los perfiles que se presentan aquí en el Roto Fest en Cuenca, nada menos. Creo que tenemos más saludos de los amigos que nos siguen llegando. ¿Qué tal, amigos de Cuenca? Hermosa ciudad que siempre me trató muy bien. Los saluda Roberto Serrano. Quiero aprovechar este momento y felicitar a Jaime Ulloa y a todo el equipo de Rotofest por estos 15 años de gestión. Les deseo el mejor de los éxitos. Les mando un gran abrazo y que se vengan 15 años más. Olá, amigos do Equador, eu sou o Dakar e eu estou passando aqui para desejar um feliz aniversário ao Rotofest Festival. São 15 anos levando boa música e diversão para todo mundo. Espero nos ver em breve e que toda essa pandemia acabe logo. Que acabe. Aí está o Dakar. Desde Brasil, que chévere. A él yo tuve la oportunidad de conocerlo en el 2018. Un saludo para Dakar. Qué bueno verlo a los tiempos. Sí, qué gran DJ, Dakar. La reventó en realidad en el 2018. Nadie va a olvidar ese track de La Pantera Rosa. Usted lo debes conocer, Giz y Doku. Claro. La Pantera Rosa, ¿no? Es genial, en realidad. Acá la partió con él. Y lo bueno del Roto es que vas creando todos estos amigos, estos colegas, ahí nos saluda Doco. En realidad eso es, ¿no? Esta participación aquí en Cuenca. Y bueno, ¿quién no hace de los amigos? ¿Quién nos enamora en esta ciudad? No sé si los chicos se hayan enamorado. Hola, amigos de Ecuador, yo soy Dakar y estoy pasando aquí para desejar un feliz aniversario al Rotofest Festival. Son 15 años llevando buena música y diversión para todo el mundo. Espero nos ver en breve. Y que toda esa pandemia acabe logo. Exactamente, lo justo en lo que decíamos, Dakar. Chicos, ¿me escuchan? Yo tengo una pequeña falla, pero quiero. Ahí está, Giz. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, hola. Sí. Sí, sí. Giz, me han contado que tú resides en el Jaguar House. Sí, es un club. Ahí están probando el audio.
El micro tiene algún problema. Pero estaba perfecto, les prometo que el micro estaba perfecto, todo funcionaba perfectamente. Siempre pasa. Hola. Sí, Gis es residente del Jaguar House y bueno, varios clubs en Mérida, tengo entendido. Dentro de la movida DJ, y es muy importante que, así como una disquera apadrina tus producciones, un club de alguna forma también te respalda permitiéndote ser residente de su club. Hola, hola. Tú tienes una sesión. Gis, te escuchamos. Sí, hola. Sí. Dale. Cuéntanos sobre tus residencias en los clubs en Mérida. En el Jaguar House. Se fue de nuevo el micro. Sí, no sé si cómo estamos con el tema de la música, que no nos falle. Nuestra salida. Hola, ya. ¿Listo? Sí. Hola. ¿Gis? Listo. Ahí estamos. Claro, escuché lo del Jaguar House. Sí, efectivamente, soy residente de ese club desde 2016. Ya. Es uno de los clubes más importantes de la ciudad. A pesar que no tenemos muchos clubes de música electrónica, es de los más de los que más la gente toma referencia. Una consulta, Gis y Doco. ¿Mérida está cerca de...? ¿Qué tan cerca está de Playa del Carmen? Estamos a 4 horas y media de Playa del Carmen. Están re cerca, pues. Sí, claro. Playa del Carmen es el Ibiza de América. En realidad, Playa del claro. Carmen. Claro. Entonces, también tuve la oportunidad de tocar en la última edición que se hizo del BPM Festival en Playa del Carmen en el 2017. Qué lindo. Yo estuve en BPM Festival en 2017, de hecho. ¿No? ¿Cuándo fueron? 2016. Sí, 2017. Sí, en realidad un festival increíble que tuvo que suspenderse en México por algunos temas ahí de problemas de violencia. Claro. Pero sin embargo, el lugar que es Playa del Carmen, que es una ciudad 100% turística, que esperamos que Cuenca llegue a eso dentro de poquito, porque tiene todo para hacerlo, es eso, ¿no? Tiene los circuitos de los artistas electrónicos más importantes del mundo, toda una temporada de verano vendría a ser, ¿no? No me acuerdo qué fecha es exactamente. Se hace a principios de año. Principios de año, sí. Claro. Entonces, bueno, tenemos que definir la temporada en Cuenca para que todos los DJs internacionales vengan también a hacer su temporada acá y hacer circuitos electrónicos de varias semanas, varios meses podrían ser, y tener mucho más contenido que ofertar a nuestra gente y a todos nuestros visitantes. Es fascinante. Y yo creo que Cuenca se presta muy bien para realizar todas estas nuevas propuestas. Tenemos espacios fascinantes como El Roto, en donde empezó el Roto Fest, y en realidad muchos otros parques lineales, miradores, en fin, varios lugares en donde podríamos recibirlos a ustedes, Doco y Gis, aquí en Cuenca nuevamente. Ambos estaban por venir en este año a Cuenca, los dos venían. Sí, claro. ¿Quién iba a venir? ¿Iba a ser mi primera visita o va a ser mi primera visita a Cuenca? Exacto. Oh, mira. Entonces, para la próxima, entonces, vas a venir con muchas más ganas. Estamos alistando todo. Tenemos, creo que, dos saludos más. No sé si tenemos unos saludos antes de pasar a la música. Recuerden, chicos, que estamos sorteando 2 discos de vinil. Esta noche déjenos los mensajes, déjenos en el chat sus historias, videos, fotografías, lo que les ha sucedido aquí en Cuenca, especialmente en el Roto Fest, que año a año, más o menos entre mayo y junio, se hacía las ediciones del Roto Fest. De hecho, creo que este fin de semana era oficialmente el Roto en Cuenca, estaba planificado. Jaime, no sé si me confirmas. Sí. Por tradición, desde hace unos 5 o 6 años empezó a realizarse en abril, la última semana de abril. El año anterior hubo un cambio que tuvimos que hacerlo, adelantarlo un poquito, pero este año estaba planificado para el 1 y 2 de mayo, que era la última semana de abril, inicios de mayo.
fortaleciendo esa actividad turística dentro de la ciudad en un feriado por el Día del Trabajo, ¿no? Esa siempre fue nuestra idea y nos ha funcionado muy bien. Hemos trabajado en conjunto con varios sectores turísticos que también ponen su granito de arena para que nuestra ciudad y este tipo de proyectos vayan desarrollándose y se consoliden ya no solo a nivel nacional ni local, sino a nivel internacional, que es a donde como ciudad debemos apuntar. Así es, recuerden, como les dije antes, es nuestro primer evento virtual, estamos muy orgullosos de que sea el Rotofest después de sus 15 años de historia. Chicos, Toco, Giz, quiero invitarlos a pasar al set. Eso, a lo que vinimos, a lo que venimos. A lo que venimos. Espero que les guste la música, producciones mías, producciones de amigos de México, mucha producción de... Dale, vamos a pasar, exacto, vamos a pasar entonces. Recuerden que al final de esta sesión de música vamos a sortear los dos vinil en los amigos que nos hayan dejado sus comentarios en el chat. Vamos a darle chance. ¿Están listos, chicos? Estamos con todo. Ahorita nos vemos por ahí. Dale. Mucha fuerza. Saludos. Saludos a todos. Estamos entonces listos para disfrutar de este 15º Festival Internacional de Cultura Electrónica y Música Independiente. El Rotofest 2020 lo estamos realizando, lo estamos llevando a cabo desde Cuenca estos 15 años de historia. Jaime, ¿cómo te sientes? Nervioso, emocionado, no sé, muchas ganas de seguir, de hacer música, hacer cultura, con muchas ganas. En realidad, todo este periodo un poco en casa ha permitido replantear ciertas cosas, pero siempre con mucho, mucho positivismo, con muchas ganas de salir y mejorar lo que por ahí no estaba tan bien. Está en nuestras manos, hay más tiempo para hacer las cosas, si cabe el término, ¿no? Vivíamos ya en una sociedad que no había tiempo, que todo era como que a la carrera, y esto nos dio una pausa para resetearnos y replantearnos. Pero muy contento en realidad, con muchas ganas. Eso es. Sí, yo creo que estos momentos nos van a ayudar a repensar, a reflexionar, a entendernos, a conocernos, a ver qué es lo mejor, qué es lo bueno, qué es hacia dónde debemos de encaminarnos siempre. Nosotros muy orgullosos de haberte tenido, Jaime, de que nos hayas traído el Roto. Me parece fascinante, siempre que lo he promocionado, siempre que he hablado, es muy, muy enriquecedor y es de mucho orgullo hablar de este festival en Cuenca. Tenemos unos saludos. María Gabriela Tapia nos dice: felicitaciones, Jaime Ulloa y Rotofest, por muchos más eventos del Roto. Ya nos hizo falta hoy el evento, pero sabemos que sí será, y esa es la buena noticia. Pues no nos quedaremos sin Rotofest y vamos por muchos años más en sus emblemáticos festivales. ¡Qué chévere! Gracias, María Gabriela, por escribirnos. Y sí, yo creo que este año íbamos a extrañar muchísimo. Cecilia Garzón nos dice: excelente programa, felicidades. Gracias, mira, todos estos saludos son, Jaime, para ti y a través de ti a todo ese equipo que siempre ha estado detrás del Rotofest, porque como lo dije antes, esto se construyó colectivamente en Cuenca con la participación de muchísimos amigos que les mandamos un gran saludo a todos los que nos están escuchando en el fondo del corazón. Sabemos quiénes hemos estado ahí atrás. Daniel Sandoval, muchas felicidades por esos 15 años. Qué chévere, ¿no? Y decir 15 años es como criar un hijo, como que ya sigue creciendo. Ya está grande el primer hijo. Sí, qué emoción. Vamos a ver si me cuentan, si están los chicos listos para darnos esa sesión de música. Tenemos los saludos, tal vez, no sé. Me parece que hay más saludos. Vamos con más saludos. Tenemos unos saludos desde el exterior. Sí. Hola, Ecuador. Les habla Yera Caté. Acá le enviándole unas grandes felicitaciones a Rotofest, ¿verdad? En su aniversario. Espero verlos pronto. Mucho amor desde acá, de Puerto Rico. Vamos con otro. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Mark Kay desde los estudios de Earcatcher DJ Academy para dar un gran saludo al Festival de Música Electrónica y Alternativa más importante del Ecuador, el Rotofest.
saludamos por sus 15 años de aniversario y también recordar a la gente que concientice y se quede en casa. La música siempre será la cura, así es que nos vemos muy pronto. Saludos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, para todo el mundo. Hola chicos, soy Narco y Cole desde Quito, Ecuador. Y como la buena música nunca muere, no importa lo que esté sucediendo, porque pronto estarás en la pista con nosotros. Un gran saludo porque son los 15 años de Rotofest y espero que sean no solo 15, sino 150 más. Hasta pronto. Ese es el espíritu. Gracias chicos por esos saludos desde acá, desde Cuenca, desde Ecuador. Les mandamos un abrazo virtual gigante. Y ahora sí, vamos con lo que estábamos esperando, Jaime. Presentamos en vivo a los dos chicos de Mérida, el talento de Mérida, México, Giz y Doku, en realidad. ¿Cómo estamos con el audio? El audio, por fa. Vamos a ver. Y que me encanta el paisaje, o sea, está espectacular, están en el atardecer. Y bueno, México, Mérida, en realidad es un chévere escenario el que nos han traído los chicos, además de la buena música. Sí, en realidad se determinó un lugar que tuviera una vista hacia parte de la ciudad. Me comentaban los chicos que es justamente un centro comercial en Mérida. Y bueno, pues la idea era aprovechar esa música conjuntamente con esa vista conjuntamente con la música. Solventamos unos problemitas de audio que esperamos que estén todo bien y ya pues dentro de poco salimos con los chicos. Recordarles que estamos en vivo, no es grabado, no es un live grabado, es totalmente en vivo, estamos haciendo conexión México-Cuenca y bueno, pues siempre dependemos a veces de los temas de internet también, que no siempre son lo mejor. Sí, a veces aprovechamos de ellos, otras veces no. Thank you.
Do you remember, girl? On the phone, you and me. Till dawn, till three. What about us, girl? We'll be right back.
Thank you.
Revolution is here. Oh.
We'll be right back.
think it's one of a kind. There's something special about your love. I want it all the time. You will always be my inspiration. No one makes me feel this sensation. No way hard to get my sensation. Got to have you now. I need waiting for love.
wish I had better rhyme, but right now it's a sad time. See, rose born sun sticking out like a sore thumb. A wannabe artist afraid of the darkness and lost in daydream fantasies, silly suburban dreams, Silicon Valley dreams, saying suburban things were white boys with urban dreams. Listen to more rap than me. Said, you are a brother, you don't sound like your cousin. You don't ball, listen to Fallout Boy. You don't act like the other. This is shit. But I remember my mother's smile. She caught me in the basement. Some blood brothers to my lungs were spent. She told me to be quiet and keep it down. And if you see me around, you know I'm not an angry man. But sometimes I've got some anger, man. I've got things I need to say. Gracias, gracias a toda la gente que nos vio en el en vivo de Rotofest. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y nos veremos pronto por allá. Saludos a todos. Cuenca. No sé si este año, próximo año, nos vamos a ver en Rotofest, ¿ok? Un abrazo y cuídense mucho, por favor. La salud de todos es primero. Gracias, Doco. Gracias, Gis, por esta fascinante sesión de música. Muy interesante para nosotros recordar nuevamente el Rotofest en estos 15 años de historia. Gracias a ustedes. Jaime, antes de despedirnos, vamos a sortear los discos de vinil. Si los puedes mostrar, por favor, en la pantalla, para que nuestros amigos, quienes nos contaron sus historias en el chat, nos dejaron por ahí alguna memoria que la vivieron aquí, en el Puente Roto, en el Parque de la Madre, en el Tarquigullo, en algunos lugares. Ahí está el disco de Roto, brillante, nuevito, por estrenar. ¿Este cuál es? ¿El que iba a salir este año o el del anterior? Este es el de 2019, es el disco de electrónica. Perfecto. Vamos a ver, el primer ganador es Ismael Zambrano, que nos dejó un comentario, una historia en Cuenca. Ismael, el disco es tuyo. Te vamos a enviar un chat interno para contactarnos, coordinar. Las entregas se harán una vez finalizado toda esta emergencia y podamos movilizarnos, podamos reactivarnos. Aquí está el disco, Ismael, para ti. El segundo disco. A ver, este es ajá. El segundo es de rock, tiene 6 bandas. Este es el que está por estrenarse, por lanzarse este álbum. ¡Qué chévere! Y la ganadora, tenemos una ganadora. Ella es Nati Bravo. Felicitaciones, Nati, te llevas el disco por estrenar del Rotofest 2020. Suerte la tuya. Muy chévere este premio. Ahí está el disco. Emocionante. Nos pondremos en contacto con Jaime para coordinar esa chévere entrega y puedan disfrutar de sus discos. Jaime, nada más que agradecerte por estar aquí esta noche. Gracias por presentarnos nuevamente al Rotofest en su edición 2020, que aunque no pudimos hacerla personalmente en Cuenca, la estamos haciendo en nuestro primer evento virtual. ¿Quieres despedirte, decirnos algo? ¿Qué se nos viene? ¿Qué vamos a tener el 2021? Sí, primero agradecer a la Fundación Municipal de Turismo, por ende al municipio de Cuenca. Muchísimas gracias por confiar en nosotros durante varios años y seguir confiando y apoyar a que este es el camino de la reactivación a todo nivel, a nivel turístico, cultural, económico. Estamos seguros de que esto pasará pronto y que vamos a reestructurar la ciudad, a reestructurar el país y seguir adelante. Un abrazo a todos. La música siempre es un aliciente muy importante para nuestra vida, para nuestra alma. Imagínense qué hubiese sido esta cuarentena sin arte, sin música, sin cine, sin todo lo lindo que es la cultura. Nada, agradecer a la gente que se conectó hoy día. Va a haber, estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver qué resoluciones se van dando respecto a la emergencia, qué nos dicen las autoridades. Tenemos planes de sideshows, tenemos planes de algunos eventos que
por ahí son a menor escala y pueden realizarse, y otros pues simplemente iremos adaptando lo que las leyes y el gobierno nos vaya diciendo. En todo caso, estamos activos, Rotofest, son muchas actividades como esta tan linda que por primera vez la hacemos y estamos muy contentos de la respuesta. Y muchas gracias a ti, Ceci, a David y a todo el equipo que nos ayudó, Doco y Gis, qué linda música, qué buena caída de sol en Mérida. En realidad muy, muy contento, y la gente, lo que he recibido, también está muy contenta. Qué chévere, gracias Jaime. Recuerden, nuestros amigos Ismael Zambrano y Nati Bravo, ustedes son los ganadores de los discos de vinil. Nos vamos a poner en contacto para coordinar. Si tienen historias, si tienen blogs, videos, podcasts, lo que quieran compartir con nosotros, mándennos esa información a blog@cuencamejorquenunca.com y la estaremos compartiendo. Visiten nuestras redes sociales, denle like, visit Cuenca EC en Facebook, en Instagram, en Twitter. Un saludo muy especial para nuestra producción, David Pesantes, gracias por todo el apoyo, por todo el soporte, a todo el equipo de la Fundación que siempre nos acompaña y se suma. Un saludo para todos los amigos desde Cuenca, fuera de Cuenca en general. Nos vemos entonces en el Rotofest 2021, Jaime, que se hace. Sí, claro que sí. Nos vemos, cuídense mucho y, bueno, síganos en todas nuestras redes y sigamos apoyando a la cultura nacional, por favor. Eso es, cultura nacional, el turismo nacional, eso es lo que nos va a sacar adelante. Un abrazo, gracias, buenas noches. Chao.